¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Criterios en este jueves que nos encuentra ya casi a mediados del mes de noviembre. Y nosotros con muchas propuestas todavía por compartir en este ciclo 2017, lo invitamos a iniciar de esta manera el programa de hoy. El Centro Integral Vos y Yo Somos Iguales funciona en Chajarí desde abril de este año. Fomentar la inclusión y potenciar las habilidades de las personas con discapacidad son objetivos de este centro que ya aglutina a 11 profesionales, quienes trabajan ad honorem por el bienestar de esas personas. Melissa Coulieri, una de las impulsoras, refirió a la apertura de la comunidad y al crecimiento de grupos que contemplan la temática. Hay varias instituciones, sí, que se van sumando a la ciudad. Está por fuera de las escuelas, está lo que es el ballet Así Soy Yo, que hace ya tiene muchos años, es un grupo muy lindo. Está lo que es A Dar Dicha, que funcionan con personas adultas, y está nuestro centro, Vos y Yo Somos Iguales, que también trabajamos con personas con discapacidad mayores de 18 años. ¿Ya cumplió un año el centro de ustedes desde la creación? No. No, nosotros comenzamos a funcionar a partir de abril de este año. Si bien tenemos ahí parte del equipo de Vos y Yo Somos Iguales que ya tiene experiencia previa en lo que es la discapacidad y talleres. Pero el centro surge en abril. Por ahí, siguiendo con lo que dijiste al principio, la comunidad creo que va naturalizando un poco más lo que es la discapacidad. Creo que se evita un poco más el pobrecito. No es que no se lo diga, pero se lo evita un poco más. Y también las familias abren mucho más las puertas a lo social. Entonces son más vistos, se los ve con acompañantes, con sus familiares, con sus hermanos, con amigos, y eso todo va ayudando. Claro, eso que dijiste último es cierto. Por ahí antes costaba mucho, y sobre todo en algunos lugares como la zona rural, eso de llevar al chico a una institución, de hacerlo partícipe de distintas situaciones sociales, por querer protegerlo en realidad, ¿no? La familia tal vez sin tener en cuenta que, bueno, la posibilidad de ofrecerle una oportunidad era justamente llevándolo a esos lugares, haciéndolo partícipe, ¿no? Hay de los dos lados, tanto de la sociedad como de la familia de la persona discapacitada, como una apertura. Sí. Bueno, yo soy acompañante terapéutico, ¿no? Pero yo creo, las familias deciden confiar, yo creo mucho más en los profesionales, hay muchas puertas más abiertas, hay nuevos profesionales, nuevas ramas, muchos cambios en la sociedad y que hoy en día se hace notar, creo eso. El centro funciona en una casa alquilada en Córdoba 1745, donde se desarrollan talleres de actividad laboral, terapéuticos, grupales, de sociabilización. Entre ellos, cocina, manualidades, huerta, armado de cajas de pizzas, fraccionamiento de snack, trabajos tercerizados, actividades deportivas, recreativas, convivencias, charlas, entre otras. Hoy por hoy estamos en Córdoba 1745, casi 9 de julio. Es una casa alquilada por el centro, por la fundación. En el manejo diario funcionamos de lunes a viernes de 14 a 17 horas. Y dentro de ese margen lo que se hace es, se trabaja por día en dos talleres simultáneos
por una cuestión de trabajar en grupos reducidos para hacer todo más práctico y dinámico el trabajo, y por cuestiones de espacio. Cada día en esos talleres simultáneos son diferentes talleres. Por ejemplo, los lunes está taller de cocina y taller de cajas de pizza, donde preparan cajas para las diferentes roticerías de la ciudad, para algunas roticerías de la ciudad. Bueno, el taller de cocina producen cierta cantidad de alimentos que, bueno, sale todo es comercializado también, al igual que el resto de los talleres. Y el resto de los días se divide de igual manera. Hay fraccionamiento de snack, cajas de pizza, taller de manualidades, excepto los viernes, que se realiza lo que es taller de huerta y se lleva adelante una propuesta de merienda saludable que está a cargo de los nutricionistas del equipo. ¿Quiénes pueden acceder a la fundación o a lo que ofrece la fundación en todo caso? Hay límites de edad, sobre todo porque hoy hablábamos de la escolaridad. Muchos chicos ya pasaron la edad en la escuela, por ahí siguen conteniéndolo porque no encuentran otro espacio, ¿no?, para hacer o desarrollarse en lo laboral, en lo social. Entonces está bueno que aclaren por ahí quiénes pueden ir y si, bueno, hacia quiénes alcanza en todo caso esa apertura. Bien. Justamente eso es lo que se apuntó en un principio, a ese tipo de población que ya egresa de las escuelas, más que nada hoy por hoy, que sí o sí en lo que es escuelas públicas integrales deben egresar. Es una edad a partir de los 18 años, una edad en la que por ahí culminan muchas terapias, la vida escolar, y por lo general estas personas no tienen actividades en qué ocuparse, ¿no? Entonces, la idea sí es trabajar más adelante con menor edad, pero sí comenzamos por esto, que lo consideramos como de mayor urgencia. Por este motivo. Y sí, volviendo a lo anterior, a las actividades, también los días viernes se realiza actividad física a cargo de la kinesióloga del equipo. Así es. O sea, el abanico, y más viendo por ahí los talleres y quienes están a cargo, es amplio, ¿no? Digo, tratar de abarcar la mayor cantidad de disciplinas posible para estas personas. Así es. Sí, el equipo en sí está conformado por 11 profesionales, que contamos con nutricionistas, psicólogos, chef, profesora de educación especial, acompañantes, trabajadora social, kinesióloga, terapista ocupacional. La nutrición es una de las disciplinas que se trabaja con quienes concurren al centro Vos y Yo Somos Iguales, y junto con el taller de cocina apuntan a la toma de conciencia sobre los beneficios de una sana alimentación y a desarrollar las herramientas necesarias para la manipulación y elaboración de alimentos. Y yo, como nutricionista, el aporte que hacemos, que hago en el centro es, bueno, los días viernes hacemos merienda saludable, tratamos que los jóvenes sepan que hay diferentes variedades de merienda, que no sea siempre la galletita, el pan, meriendas con lácteos, con frutas, vamos cambiando, ¿sí? Y sí, desde nuestra profesión, enseñar lo que es la alimentación saludable, hemos realizado charlas para los jóvenes, siempre apuntar a la importancia de qué alimento están consumiendo en el momento de la merienda, cuál es el beneficio que le aporta a su organismo, y bueno, que a poco todos vayan aprendiendo a valorar la comida, la importancia de los alimentos, los momentos de las comidas, ¿sí? Que sea variado. Supongo que debe ser esto también una cuestión de un trabajo dinámico entre ustedes, porque él está a cargo de un taller de cocina y muchas veces uno tiene alimentos que no sabe cómo combinarlos, no sabe cómo hacer que no pierdan sus propiedades y mantenerlas. Trabajarán en conjunto en ese sentido, te asesorarás en todo caso con ella, que es nutricionista. Sí, desde ya. Incluso tenemos una de las participantes es celíaca, entonces también hay que pensar actividades y propuestas para ella. Uh-huh. Y sí, obviamente que se trabaja en equipo. Esa es la idea
del abanico del que hablabas vos, de que se trabaje en equipo para cubrir todo ese tipo de cosas. Y también con el taller de huerta, que está a cargo de Mauricio, también implementar lo que cosechan los chicos, también en el taller de cocina, claro. Y a la vez las propiedades, bueno, para su el organismo y la salud. ¿Se le enseña a cocinar a los chicos o hay veces que también se involucra al papá o a la mamá o a algún familiar como para que también tenga ese conocimiento, ¿no? La idea en un principio es que los chicos aprendan a cocinar. De hecho, han aprendido mucho más de la expectativa que yo tenía cuando llegué. Por eso, al principio era un taller de cocina, como para que ellos se relacionen con la cocina. Y hoy estamos produciendo para vender cosas. Se hicieron propuestas para el Día de la Madre. Ahora, por ejemplo, hay a la venta pisetas que se hacen ahí, porque nos dimos cuenta que daba para más, digamos, que no podía quedarse en un solo taller de para que ellos hagan una piseta y se la lleven a la casa. Y, claro. O sea que sí, y con los padres todavía no, pero no, la idea es que ellos aprendan y que les sea como una... que les sirva como una salida laboral o que... Sí, que, o autoabastecerse. O autoabastecerse o que puedan cocinar en su casa, que la mayoría quizás no lo hace, claro. En su casa. Depende siempre de alguna duda o de otra persona, sí, ¿no? Sí, o por miedo, que no, dejá que lo hago yo. Sí, sí, sí. Y sin embargo ellos lo hacen y lo hacen muy bien. Claro, lo hacen muy bien. Ponderarlo en eso, ¿no? De que, claro, que puedan pueden colaborar en las tareas cotidianas de la casa, digamos, en el momento de la cocina, por ejemplo, ¿sí? Tranquilamente. Sí, una cosa más. Sí. A raíz del taller surgió otra cosa que después nos van a tener que hacer otra nota para, bueno, adelantalo, para eso. Sí. Para el verano estamos con el proyecto verano, que es algo que vamos a hacer en las termas, con algunos de los chicos que participan en el taller de cocina, no con todos, con algunos. Que bueno, es algo que surgió de ahí, que lo quisimos llevar a otro nivel. Vamos a tener una venta de ensaladas en el Parque Termal. Esto, bueno, por ahí antes de hablar con Mauricio, pero tiene que ver también con por ahí las gestiones que se hacen ante el Estado Municipal, que yo supongo de alguna u otra manera ustedes tratan siempre de conseguir que ellos colaboren para que ustedes puedan avanzar un poquito en esto, ¿no? Porque solos no se puede. Sí, si bien... A ver, diferenciamos de que aporte del municipio no recibimos, solamente contamos con la Traffic Municipal que acerca a los jóvenes todos los días, pero en estas cuestiones de estas ventas que se van a hacer en el Parque Termal, desde ya que contamos con ellos y tenemos el apoyo municipal en estas cuestiones y en otras también. Otro espacio de aprendizaje y de contacto con el ambiente que ofrece el centro está en el trabajo de la huerta. Allí no solo se establece el contacto con la tierra, sino también con las semillas y las plantas, acompañando un proceso que deviene en el cultivo de hortalizas destinadas al centro, al consumo de sus integrantes y también para comercializar. No, la verdad que es una experiencia muy linda. La huerta la tratamos de implementar como una actividad integradora para los chicos, que tengan contacto con la tierra, que aprendan a manipular los alimentos, que conozcan la importancia de cultivar los propios alimentos de una forma natural y orgánica, y que sepan que tengan conocimiento también, como lo hemos ido asesorando, sobre los beneficios de ciertos alimentos, del consumo de las frutas y las verduras, que vayan adquiriendo conocimiento sobre las propiedades y los beneficios del consumo, porque también a lo largo del año vamos detectando por ahí los hábitos de alguno de los integrantes y haciendo hincapié en eso, podemos ir haciendo diferentes charlas, haciendo hincapié sobre ciertas carencias en la alimentación de alguno de los posibles... Además de lo económico, ¿no? Claro, porque más allá de que implica tiempo y por ahí, bueno, conseguir las semillas y demás, pero después el abastecimiento se hace económico. Sí. Bueno, el tema de las semillas, bueno, hemos tenido colaboración del INTA, que se ha portado muy bien con nosotros. Tuvimos inclusive una charla de iniciativa, digamos, como para que los chicos conozcan bien cómo es el tema de las semillas, cómo se hace
el sembrado en las bandejitas, después se hace el trasplante de los plantines. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ha salido bastante bien. Hoy los chicos estuvieron cosechando. ¿Qué tienen? Contanos un poquito qué tienen. Digamos, no es una huerta muy grande, pero de a poco se va ampliando. Uh-huh. Vamos, siempre y cuando el clima lo permita, vamos haciendo una siembra. Tenemos zanahorias, tenemos remolacha, tenemos acelga. Como aromáticas tenemos perejil, romero. También tenemos maíz, morrón, tomate y zapallito. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar. Tenemos que ir por ahí racionando un poco el espacio porque también necesitamos para actividades al aire libre. Entonces vamos tratando de ir alternando lugares. Y bueno, hoy los chicos justamente habían cosechado algunas zanahorias para hacer una preparación. Unas semanas antes habían cosechado la lechuga y bueno, lo llevamos así. La idea es que por ahí puedan utilizarlo también para su taller de cocina, claro, o para llevárselo a la casa. La idea principal es que sea una actividad integradora, recreativa y que adquieran conocimiento de la importancia de los alimentos, de cultivarlo de forma natural y orgánica, tratar de hacer las cosas lo más sano posible. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto estimular a los chicos, a los asistentes, uh-huh, para que puedan ver sus capacidades y que sepan que pueden realizar cosas importantes. Al igual que María Laura, muchos adultos con discapacidad dejaron años atrás la escolaridad y se les hace muy difícil encontrar un espacio donde ser contenidos. Y que ello implique además poder sentirse útiles, autosuficientes y producir para insertarse laboral y socialmente. Todos los talleres me gustan a mí. Uh-huh. Me gusta el taller de cocina, el taller de caja, el taller de... ¿La huerta trabajás o no? Sí, trabajo también en la huerta. Uh-huh. También de pufito, uh-huh, también de todos los talleres de trabajo. ¿Vos vas todos los días? Lunes a viernes voy. ¿De lunes a viernes? Sí. O sea, ¿nunca faltas? Nunca falto. Me parece que no, que no, asistencia nunca perfecta, María Laura, sí, ¿no? Bien. Y bueno, María Laura, justamente por ahí, por uno conocerle, es por ahí está en esa población que usted decía, ¿no? Que ya es una persona adulta que tal vez no encontraba un espacio para estos talleres. ¿Vos te sentís muy cómoda, María Laura? ¿Te gusta estar allí? ¿Encontraste por ahí el lugar que vos estabas necesitando? Sí, me gusta el lugar que estás necesitando. Me gustan todos los maestros, todo. ¿Y te portás bien? Sí. ¿Es obediente? Sí. Vos y yo somos iguales es una organización no gubernamental y legalmente está avalada por la Fundación Ayudar, con sede legal en Goya, Corrientes, siendo apoderada la chajariense María Cecilia Coulieri. Esta fundación busca, a través de distintas acciones, mejorar las situaciones de marginalidad, pobreza y exclusión. Si bien hay muchos que ya se conocen del año anterior, es un grupo donde hay mucha unión y mucho respeto. Uh-huh. Y eso se hace sentir día a día cuando ellos no faltan, cuando esperan el horario de salida y de ingreso. Se hace notar que hay mucha unión entre ellos. Claro, y eso genera lazos, ¿no? Por ahí, una vez leía que más allá del tema de la inclusión, si no se están fortalecidos ellos entre pares, es más difícil. Entonces, de alguna manera también fortalecerlos para que ellos juntos y de manera grupal y con más fuerza peleen por esa inclusión que requiere del resto de la sociedad, ¿no? Totalmente. Por ahí vemos desde el equipo, a ver, el rato que compartimos juntos, capaz que estamos todos juntos y entre ellos no hay mucho diálogo, uh-huh, pero donde se encontraron, aparte, uh-huh, dos o tres juntos, hay un diálogo entre amistad muy lindo, uh-huh, y que nosotros lo hemos notado. Creo que vamos por un buen camino, bueno, digamos. Bien. ¿Cómo se sostiene la fundación, chicas? Porque por ahí... sabemos que una fundación que sin duda surge
con algún fin muy positivo, pero bueno, hay que mantenerse también. ¿Ustedes cómo trabajan para poder juntar fondos? ¿Requieren el aporte de una colaboración de los padres? ¿Tienen que pagar alguna cuota? Cuéntenle un poquito a la comunidad cómo se trabaja. Bien, nosotros, por ahí para enmarcar todo el marco legal, digamos, pertenecemos a Fundación Ayudar. Fundación Ayudar es una fundación de Goya Corrientes, donde su representante legal es de la ciudad de Chajarí, a la cual tuvimos acceso a principio de año con la propuesta de ser parte como programa de la fundación. Es así que surge la idea de abrir este centro, porque si bien las ganas y la iniciativa la teníamos, pero no teníamos un respaldo legal, lo que nos brinda la fundación. La manera de mantenernos durante todo este tiempo es mediante una ayuda económica que se cobra a cada joven que va. El equipo trabaja de forma ad honorem y después, para lo que es alquiler, se intenta cubrir con esta ayuda económica y con ayuda de algunas empresas de la ciudad. O sea, ustedes como profesionales, los que trabajan, ¿no perciben un sueldo? No, al menos por ahora. Mientras vayamos creciendo, la idea será otra. Pero todo el equipo, las 11 personas que hoy estamos en el equipo interdisciplinario, sabemos que esto es para ir proyectando y para ir creciendo. Si bien por ahí como las que más iniciamos esto, somos tres chicas, sabemos y estamos convencidas de que es tiempo nada más. Y así se fueron sumando el resto del equipo sin ningún interés, con mucha iniciativa. La verdad que en estos meses estamos muy contentas como equipo porque todos empujamos para el mismo lado, digamos. Bueno, no sé si hay algo que quieran agregar, sino felicitaciones por la tarea que realizan. Y por eso les pedí que aclaren a lo último, porque muchas veces cuando los ven por allí que van pidiendo colaboración o vendiendo algo, que la gente sepa que de esos viven en realidad, se sostiene la fundación, porque ustedes no es que cobran, pero pueden pagar, pueden comprar algo que necesitan para los materiales de trabajo, bueno, todo lo que se necesita para los talleres, ¿no? Que es importante. Sí, todos los materiales y bueno, los insumos que demandan los talleres de los chicos, también todo eso es de la ayuda que decía, que explicaba Meli. Y por ahí también nos faltó un dato, que es el trabajo con las familias, esto que hablaban hoy de lo que es el taller de cocina, por ahí como proyectarlo también para trabajar con las familias. Lo que hacemos hoy por hoy es realizar convivencias, por ahí mensuales o cada dos meses, con los familiares, donde lo que se busca es una hora no de recreación, básicamente, para mantenernos cercas con las familias. Y también, bueno, otro taller que me faltó nombrar es un taller que se realiza, pero por la mañana, un día a la semana, es el taller de manejo del dinero, que lo lleva adelante la terapista ocupacional. Interesante, ¿no? Porque muchos chicos con discapacidad les cuesta relacionarse con el dinero, por eso por ahí no son enviados por sus familiares a hacer una compra o algo, porque no lo pueden manejar. Así es. Eso se lleva adelante todos los días miércoles por la mañana, bueno, como te dije, a cargo de la terapista. Y sí, más que nada, ya sea lo que es el manejo y también la administración del dinero, ¿no? Algo tan básico. Muchas gracias, y mucha suerte. Gracias. Muy bien, hasta aquí la palabra de los integrantes de este centro, Vos y Yo Somos Iguales, que lleva muy poquitos meses en funcionamiento, pero que ha crecido considerablemente. Y se trata, como ya lo veían ustedes, de una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Todos los profesionales trabajan gratuitamente, lo hacen ad honorem, dedican su tiempo a esto, más allá de, obviamente, requerir de la colaboración de los papás de alrededor de 15 personas que asisten a este centro. Debemos recordar que se trata de personas que son adultas, jóvenes adultos, que sin por ahí tener ya la contención en lo que es un espacio escolar, pueden canalizar sus expectativas a través de los talleres y de las propuestas y proyectos que lleva adelante Vos y Yo Somos Iguales. Por lo tanto, bueno, queríamos, una vez que ellos ya empezaron a funcionar, tomaron fuerza en estos meses, conocerlos un poquito más y saber cuál es la tarea, el rol
tan loable, ¿no?, que desarrollan en nuestra comunidad. Vamos a la primera pausa y enseguida regresamos. Quédese con nosotros. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Segundo bloque de criterios, vamos a compartir ahora otro tema que en realidad tiene relación con lo que hablábamos en el primer bloque, porque en el marco de lo que fue el mes de la inclusión, el mes de octubre, siguen las actividades y seguimos conociendo más protagonistas, más gente que trabaja afortunadamente en pos de, bueno, dar cabida a las personas que tienen discapacidad. Y en este caso puntual queremos compartir con ustedes algo que se está organizando para los próximos días, que es una fiesta que ya viene teniendo, podemos decir, anticipación en cuanto a otras que se han hecho en los meses anteriores. Es convocada por un grupo de personas que busca la diversión también de las personas con discapacidad y sumar a sus familias, a la comunidad en general, a estos encuentros que son bailables, artísticos, que disfrutan muchos jóvenes de nuestra localidad, muchos adolescentes que tienen discapacidad y que arrastran con ellos a toda la familia, a todos los amigos, también sumándolos, ¿no?, a una iniciativa tan importante. Se llama Especialmente Divertidos y, bueno, la propuesta contada a través de sus protagonistas. El grupo Especialmente Divertidos surge a partir de principios del año pasado con una propuesta de una mamá con hijo con discapacidad, en la cual planteaba la idea de tener un ambiente cuidado donde su hijo pueda salir a bailar, a disfrutar con sus amigos, un espacio para socializar. Destinado más que nada a un boliche estaba hecha la propuesta. Comenzamos durante 2 meses en salones comunitarios, con la ayuda del gobierno de la ciudad. Después, por temas organizativos y de menor demanda de organización, decidimos trasladarlos a los boliches bailables de la ciudad, los cuales durante una vez por mes el año pasado nos abren sus puertas gratuitamente y sin costo alguno para el grupo. Te interrumpo, ¿exclusivamente para el grupo o puede acompañar un familiar, más allá de que no integre el grupo, un amigo o un vecino? Sí, la idea es siempre hacerlos inclusivos a los bailes. Creemos que muchas veces durante el año, en esos bailes mensuales, por ahí la comunidad capaz mucho no se acerca por los horarios que son. Los horarios varían entre 8, 8 y media a 10, 10 y media de la noche. Siempre destinamos que sean inclusivos. La gente está invitada y está abierto a la comunidad. Tenemos por ahí en esos bailes poca asistencia de jóvenes, pero siempre está abierto. Bien. Entonces, sí, continuando un poco con lo que es la historia, el año pasado decidimos cerrar el año con un baile en el Club Primero de Mayo, abierto a la comunidad, con entrada libre y gratuita, el cual nos dejó muy sorprendidas. Somos un grupo de 10 profesionales que integramos este grupo. Nos dejó muy sorprendidas porque la comunidad acompañó muchísimo en ese baile y nos fuimos muy contentos y gratificó nuestro corazón, digamos. Aparte, seguramente ya los conocerían un poco más, ¿no? Es decir, si tuvieron como experiencia meses anteriores, el cierre es como que de alguna manera ya llegó la gente con más conocimiento de lo que ustedes hacían. Sí, igualmente, el evento de cierre del año es muy diferente a lo que se hace mes a mes durante el año, ¿no? El evento
anual, por así llamarlo, lo que tiene de diferente es que es un evento más familiar y no es un baile en sí, sino que es una sucesión de diferentes shows en el que se invita a la comunidad en general y a la familia a participar y a disfrutar de un encuentro. Y están, bueno, proyectando justamente un encuentro de estas características para los próximos días. Sí, para el 19 de noviembre. Uh-huh. Para nosotros el año pasado hacer ese primer evento fue todo un desafío porque hay que estar, ver qué posibilidades hay de cada artista. Y bueno, este año es el 19 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. ¿Dónde será? En el Club Primero de Mayo. Uh-huh. Va a haber distintos artistas. Así soy yo. Uh-huh. Así soy yo. Y, así de yo, sí. Exacto. La Academia. Después un grupo de Santa Fe también. Tres batucadas de acá de Chajarí. Y bueno, la idea es pasar un lindo momento y una linda tarde. ¿Será, bueno, se extenderá hasta la noche? ¿Tienen un horario previsto para terminar? El horario previsto de cierre es 9 de la noche. Uh-huh. El año pasado pudimos cumplirlo. Este año estaremos un poco más ajustados de tiempo porque hay muchas presentaciones. Pero la idea es de 5 de la tarde a 9 de la noche, donde la gente se puede acercar con su mate, con su sillón. Hay servicio de cantina en el club, pero no tenemos drama en que se acerquen con lo que quieran y lo que puedan compartir durante la tarde. Bien. Además de los artistas que nombraba Fer, también va a estar el Ballet de Adultos de Villa y Fer Género y La Diferencia. Y fuera de lo que es la sucesión de shows, también dentro del evento va a haber un espacio para lo que es fotografía y maquillaje artístico. Okay. Para lo o que sea, es completo. Recreación. Sí. Supongo que con estos estas expectativas que ustedes tienen y el resultado del año pasado, esa mamá que vos decías que se presentó y planteó bueno algo, estará también más que satisfecha, ¿no? Por lo que fueron alcanzando en todo este tiempo. Aunque en el camino de la inclusión hay mucho por recorrer, pero se entiende que eso es un paso importante. Sí, a ver, los jóvenes cuando asisten a los bailes así lo demuestran, digamos. Ellos van muy predispuestos, esperan los bailes, se crea un ambiente de sociabilización, de cuidado, de compañerismo entre todos. Es agradable compartir esos momentos. La idea de por ahí aclarar que los bailes son organizados para personas con discapacidad no es limitar la invitación a las personas con discapacidad, sino que la gente esté al tanto de la idea de inclusión de esos bailes y saber con qué se va a encontrar y también que no se expende alcohol en este tipo de encuentros por motivos de medicación y demás. Claro. Y del cuidado del que hablábamos Meli al principio. Por eso es un evento familiar e inclusivo. Esa es la propuesta que tenemos, que cómo podemos convivir todos y disfrutar de algo muy lindo toda la sociedad, ya sea las personas con discapacidad y no, digamos. Por último, agregar nada más y agradecer en realidad a muchas empresas de la comunidad, empresas, a los boliches y a los artistas que se suman a este evento que, si bien el grupo funciona de manera ad honorem, la gente que se suma a este último evento también lo hace de esa manera. Si bien, a ver, durante el año se cobra una entrada en los bailes mensuales por el hecho de juntar un cierto fondo. Hay gastos que cubrir, por ejemplo, lo que es sonidos, policías, hay gastos necesarios para cubrir, pero la mayoría se suma de manera gratuita. Llega una nueva pausa al programa de hoy. Ya vamos a compartir, por supuesto, el próximo bloque después de estos consejos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia, y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América!
Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Si ustedes seguramente vienen siguiendo bueno, todo lo que informábamos a través de los medios de esta casa, estarán ya desde hace algunos años enterados de la situación que se dio, que se sigue dando en Colonia Belgrano, cuando, bueno, años atrás un vecino hizo una presentación pública y también a través de las autoridades competentes por, bueno, considerar que un curso de agua que atraviesa su explotación estaba contaminado, está contaminado. Y, bueno, ese caminar tan largo, estamos hablando ya por el año 2009, de alguna manera fue dando distintos pasos, fue tomando distintas instancias, hasta llegar en los últimos días a un encuentro y a un acuerdo que consideramos favorable, positivo, en pos de esta lucha que emprendió este vecino. Estamos hablando de Néstor Marsili, que bueno, fue quien de alguna manera llevó adelante el reclamo, ¿no?, y lo hizo público. Queríamos compartir con ustedes, en principio, la historia, o la historia que él repasa desde aquel 2009 a esta parte, hasta llegar, bueno, a los resultados que hoy se obtienen, que entendemos de concretarse, porque en realidad es un paso más, de concretarse, traerá de alguna manera beneficios a lo que es el ambiente y la población que vive en Colonia Belgrano, inmediaciones a lo que es la instalación del parque industrial, ¿no?, de nuestra localidad, donde están radicadas muchas empresas. Pero escuchamos un poquito cómo comenzó todo esto, en la palabra de este vecino, de Néstor Marsili. Desde hace casi 10 años, un vecino de Colonia Belgrano viene planteando la situación de contaminación que sufre en el curso del agua dependiente del arroyo Las Alpargatas, que atraviesa su explotación. El objetivo está puesto en el parque industrial de esta ciudad, ubicado en inmediaciones al lugar en cuestión, considerando que la falta de tratamiento de los desechos provocaría tal contaminación. Desde entonces, Néstor Marsili ha hecho infinidad de gestiones ante las autoridades competentes, municipales y provinciales, y hasta presentó un recurso de amparo contra el municipio que le fue desfavorable. La situación siguió su curso y esta semana, en una convocatoria que hizo el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, CORUFA, se firmó un acuerdo con una de las empresas más grandes del parque industrial. Bueno, Néstor, por ahí para recordar un poquito a quienes vienen siguiendo el caso, ¿no? Ubíquenos en principio dónde queda su explotación rural, dónde queda su establecimiento. Buen día, ¿qué tal? El establecimiento, el campo queda del acceso a Colonia Belgrano viniendo de sur a norte por la autovía, a mano derecha a unos 300 metros de la autovía. A mano derecha, donde está el Baden, ahí... ¿Sería Colonia Belgrano? Sí, ahí Colonia Belgrano. Bueno, y recuérdenos, ¿es atravesado por el arroyo, este arroyo conocido como Las Alpargatas? Sí, lo llaman las Alpargatas, pero ahí es San Juan Arroyo. Ajá. Se conecta a 200 metros de mi propiedad con el arroyo Las Alpargatas. Ajá. Ah, bien, ¿cómo se llama entonces en particular? En mi propiedad no tiene nombre, es un San Juan. Como que es un desprendimiento del arroyo. Sí, ahí comienza. Bien. Y un afluente del arroyo Las Alpargatas. Un afluente, bien. Y cuéntenos un poquito, ¿cuánto tiempo atrás ya o en qué año aproximadamente usted recuerda comenzó este tema de usted observar que su ese sector donde justamente atraviesa este afluente del arroyo tenía contaminación? Y fue en junio del 2009, que si no te... no sé bien la fecha, pero alrededor de junio del 2009, donde yo presento la primera denuncia a Medio Ambiente de la provincia. ¿Qué observó en esa oportunidad? ¿Qué es lo que le hizo a usted percibir que había contaminación? Y ahí empezaron a aparecer los peces muertos, en la parte, digamos, de arriba del arroyo. Bien. Por eso es que se hizo la denuncia.
Y desde entonces esa denuncia vinieron las pruebas, bueno, seguramente ustedes distintas gestiones ante los organismos para que alguien le dé una respuesta de por qué, una explicación y encontrar la solución, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, después en noviembre se volvió a hacer otra denuncia a la provincia porque el municipio decía que no que yo no pertenezco al ejido municipal, claro. Entonces siempre se lavaban las manos con eso. Y bueno, nunca actuó. Y la provincia vino en una vez Rafo a tomar muestra de agua cuando se empezó, pero claro, después de una lluvia grande había una creciente. Estaba más limpio, vamos a decir. Sí, estaba limpio, porque claro. Cuando recién empezó la contaminación. Y bueno, nunca tuve respuesta tampoco de esos análisis. Ahí fue que Rafo dijo que las industrias tienen que tener, cada industria tiene que tener su planta de tratamiento y la municipalidad una para todo. Claro. ¿Y usted pudo llegar a constatar de que justamente a raíz de lo que es el funcionamiento de la planta industrial y de los desechos es que se devenía en esta contaminación? Es que no hay otra, antes de que se instale el área industrial, ahí el arroyo, en mi campo eran pozos, no había parte que era campo, cuando llovía corría el agua, pero después que se instaló el área industrial y la empresa del Carmen empezó a correr agua continuamente. Bien. Pasaron 9 años prácticamente, porque usted me habla de 2009, estamos en fines de 2017, bueno, afortunadamente empezó a vislumbrarse una solución para esta situación. Sí, ahora sí, con esta reunión, esta audiencia que hemos tenido, sí, creo que fue positiva. Fue el Corufa, ¿no? En el Corufa. Sí, en el Corufa, que es el ente regulador del agua de la provincia, y con Eduardo Azueta, creo que es una persona seria, al menos lo demostró hasta hacerlo. Porque hace 40 días que yo hice la denuncia ahí, citó a la audiencia a las partes y a la empresa El Carmen, al municipio y a mí. Y se firmó un documento ahí un acta de acuerdo, sí. Sí, un acta de acuerdo. ¿Y a qué se comprometen en todo caso las partes y en particular la empresa que es la que va a tener que generar el tratamiento de esos residuos? Y bueno, la empresa dice que tienen a tres. Que ya hablaron, pidieron presupuesto para la construcción de las obras y se le dio un plazo de 30 días para que presenten el proyecto de obra y el plan, y el tiempo de ejecución. Bien. Mostraron unos planos ahí, pero bueno, dinero dice que no hay problema, que los presupuestos están a disposición de la empresa, de la fábrica ahí para ejecutar las obras, así que creemos que se van a hacer. Bien. O sea, ya es sin duda, más allá de tantos años de espera, es un paso importante. Sí, sí, importantísimo, que la principal contaminante, supuestamente, no sé, un año debería estar largando agua limpia. Claro. Si hoy visitamos ese trazo de agua en su campo, ¿con qué nos encontramos? De todo. Olor y va a transitar una parte porque después no se puede andar más a la orilla del arroyo. Y varía, por ahí aparece espuma, por ahí aparece de todo, varía de acuerdo a lo que tiran las empresas. ¿Y peces muertos también de vez en cuando? No, porque no hay más peces, hace años que desaparecieron. Usted recuerdo que había dicho allá por el 2010 que justamente ya ahora ni siquiera los peces se aparecían muertos porque no había. Sí, es lamentable porque a mí me gusta pescar y bueno, me crié ahí en el arroyo, tomando agua del arroyo, bañándome y ahora no se puede caminar a la orilla. ¿Y afectó, además de esto que usted está, que sin duda implica una afectación al ambiente, pero a su producción, a su tarea laboral, usted observó que por ahí hubo también incidencia de esa contaminación en lo que es su explotación? En la tarea laboral uno hay que dedicar mucho tiempo a esto. Gasto, viajes a Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay. Y lleva su tiempo. Uno tiene que andar mucho tiempo. ¿Y las plantaciones que usted tiene se vieron afectadas por la contaminación? Las plantaciones no. Lo que afecta, que a simple vista no se ve, pero bueno, los animales que toman el agua del arroyo.
porque no toman de ahí. De alguna manera usted fue pionero en esto de plantearlo, ¿no? Como vecino, digo, porque por ahí muchas veces el desgaste, como usted dice, el tiempo, el dejar de trabajar para tener que hacer las gestiones, hace que otros vecinos tal vez también estaban en la misma situación, pero se fueron quedando en el camino, ¿no? Supongo que esto le habrá pasado. Sí, yo las veces que le he pedido que me acompañe a hacer alguna nota, sí, han estado, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Hoy supongo se siente satisfecho por esto, por haber llegado a al menos a este paso. Hay que esperar a ver si se concreta, ¿no? Pero ya están avanzados. Sí, la verdad que sí, que volvimos contentos con Beto, quien estoy agradecido por el acompañamiento. Beto Marcilli. Beto Marcilli, sí, por el acompañamiento. Y sí, no, creo que esto se va a concretar. Uh-huh. Yo no hasta ahora no dudamos de que esto sea una promesa más, ¿no? Esto se pero es un paso, lo siguiente tiene que hacerlo el municipio ahora. De controlar y exigir que la empresa cumpla, vamos a decir. No sé si controlar o exigir eso, creo que lo va a hacer el Corufa, pero con lo demás, con el tema de cloaca, con las otras empresas, es el municipio es quien controla, tiene el control del área industrial. Así que esperemos que lo empiece a hacer, que lo haga. Bueno, no sé si hay algo que usted quiera agregar, Néstor, sino yo le agradezco que por ahí hemos hecho el seguimiento de este tema, que está bueno por ahí, cuando se da un paso, ¿no?, de estas características, poder contarlo también. No, nada más agradecerle a usted y a los medios que se ocupan de esto, se preocupan también. Muchas gracias. Hay algunos puntos que aclarar y que mencionar en cuanto a este tema. El acuerdo fue, rubricado, por supuesto, ahí en el Corufa, este ente que puso énfasis o se reactivó en el último tiempo y tiene que ver con las fuentes de uso de agua, ¿no? Que son tan importantes de tratar, de controlar, de estudiar y de hacer un seguimiento para garantizar a la población lo que es la calidad del agua y del ambiente. Y en ese marco, la empresa, una de las empresas más grandes involucradas en el parque industrial, comprometió la realización de obras, lo dice el propio Marcilli, lo dice el acuerdo que rubricaron ahí en el Corufa, y también, por supuesto, por parte de este vecino, que fue el que emprendió de alguna manera el reclamo, está el compromiso, ¿no?, de avanzar en este sentido. Desde el municipio, el propio intendente en las últimas horas, el intendente Pedro Galimberti, ha aclarado que ellos no han participado de esta reunión, y en todo caso de la firma de este acuerdo, por considerar que era optativo su participación. Vale recordar que se ha planteado el tema de obras que tienen que ver con cloacas y obras de tratamiento de lo que producen y desechan las empresas radicadas en el parque industrial. Un camino, decía el intendente, que por ahí demanda su tiempo y que no es tan fácil alcanzar los resultados a corto plazo. Pero yo quería rescatar y aclarar también que este vecino en particular que charlaba con nosotros viene haciendo el reclamo desde muchas gestiones anteriores municipales. Aquí no estamos hablando por allí de que hoy apunta a las autoridades municipales competentes. Lo ha hecho en el 2009 con una gestión, lo ha hecho 3-4 años atrás con otra gestión, por lo tanto ha atravesado este tema a todas las gestiones municipales más allá de su color político. Y si bien es cierto que también lo mencionamos en la introducción, él había planteado un recurso de amparo que le fue desfavorable porque en su oportunidad el Superior Tribunal de Justicia no avaló el recurso por entender que el municipio no tenía la responsabilidad en pos de lo que se estaba planteando. Y si bien ese recurso le fue denegado a Marcilli, hoy interpretamos que si un organismo como el Corufa lo convoca y trata de avanzar en un acuerdo de partes, es porque de alguna manera ese planteo de contaminación que él había hecho, más allá de los análisis que hizo en manera particular, otros análisis que hicieron los estamentos competentes, evidentemente le están reconociendo que tiene razón en su planteo. Y más allá
del curso de agua que atraviesa su explotación, uno entiende que el planteo de saneamiento, el planteo de cuestión ambiental, compete a todos los vecinos de la región, ¿no? Y en este caso, bueno, ojalá que este sea el disparador para avanzar en las obras que se requieren, en las exigencias con plazos deberán ir cumpliéndose con un ente que controle que esos plazos se cumplan y llegar a las condiciones óptimas que requiere, ¿no?, una sociedad para un ambiente sano. En esto no estamos hablando en contra de nadie, sino a favor en todo caso de todos. Muchísimas gracias por estar allí, por habernos acompañado. La propuesta se renueva el próximo jueves a las 20 horas aquí por Canal 4. Los esperamos.